Buenos días, son las 4 de la mañana y voy de viaje. No está divertido levantarse a esta hora. Gracias. Muchas gracias. Vale, pues buen viaje. Buen día. Ya estamos en el aeropuerto. 4:20. Vas a devolver listo. Vámonos. Miren la cola que habría que hacer si tuviera que documentar equipaje. Todo esto que está aquí atrás y hasta allá. Vamos a marcarle a los chicos para que sepan que no se tienen que formar, ¿verdad? Vean cómo sigue la cola. No, está la fila, ya dio la vuelta. Aquí da la vuelta la fila y aquí termina. Gracias, pero no gracias. Es muy temprano, vamos a realizar un proyecto que nos asignaron, que está muy padre. Vamos a la ciudad de Los Ángeles a grabar un video musical. La creatividad es nuestra, porque como ustedes saben, yo me dedico a eso. Y si no saben, se acaban de enterar. Y bueno, vamos a Los Ángeles a filmar, vamos a estar allá hasta el próximo miércoles. Hoy es viernes 7 de julio y vamos a estar allá hasta el próximo miércoles. Y ustedes van a ser testigos de todo eso. Así que vamos a viajar. Ya vamos a subirnos al avión. Es una de las cosas más lentas que he visto en mi vida. Hola, buenos días. Hola. Listo. En nuestro asientito. Todavía no sale el sol. Vamos a despegar. Llegamos a Tijuana. Hasta luego, gracias. Y llegamos a Tijuana. Ahora vamos a usar una cosa que tienen acá que se llama Cross Border Express, que no tengo la menor idea que sea, pero que dicen que está muy chida porque, mira, ahí está. Si vas a cruzar la frontera, ando caminando en 0.5 minutos y llega a San Diego sin salir del aeropuerto. Eso está bueno, ¿no? Eso. Vamos a ver qué tal. Ya cruzamos la frontera, ya estamos en Estados Unidos. Este lado ya es el lado del aeropuerto en Estados Unidos. Y yo utilicé el permiso que me dieron en abril en Austin cuando fui a la MotoGP. Me dieron el permiso para estar en Estados Unidos por un año, así que no tuve que pagar nada. No tuve que sacar ningún permiso adicional. Simplemente pasé y me fui. Ahora estamos aquí en una cosa que se llama callback, viendo a los que van a ser nuestros actores del video, chicos y chicas, un hombre y una mujer.
Ya terminamos el callback, ahora vamos a comer porque estamos desde las 4 de la mañana en esto. Ya llegamos aquí a una de las locaciones en donde vamos a estar filmando el domingo y el lunes. Y es aquí Venice Beach. Aquí está el mar. Está espectacular. Es un gran lugar. Es uno de los lugares más emblemáticos de esta zona de Los Ángeles. Por ejemplo, aquí en Polo. Y bueno, no solo el paisaje es lo que está espectacular. Hay unas cosas espectaculares aquí en este lugar. Como ustedes se pueden dar cuenta perfectamente. Hay de todo y sin medida. Ahora son las 6 y 10 de la tarde. Estamos rolando en este viajecito desde las 4 de la mañana. Desde las 4 de la mañana, 3 y media. Y hemos estado en la Ciudad de México, en Tijuana, San Diego, Los Ángeles y ahorita Venice Beach. O sea, ha estado bastante intenso el asunto y no hemos comido nada más que papas y agua. Así que es nuestro merecido viaje a comer. Miren, de estas cosas solo se ven por aquí. Vean ese Corvette que está ahí. Este es un lugar en donde venden esa plantita que lo cura todo. Si sufre de migraña, insomnio, desórdenes alimenticios, ansiedad, depresión, dolor crónico, glaucoma, náusea, artritis, sida, no sé qué es ADD, no sé qué es ADH y muchas otras enfermedades, aquí se cura con solo $40 la evaluación y se lleva su plantita que para muchos es nomás para echar cotorreo. Esta zona de Venice es una parte como muy turística, muchísima gente como pueden ver, pero la neta es que está bastante decadente la cosa. Es como muy viejo, es una zona que puede estar interesante. Padre, no sé, interesante. Puede ser. Ahora estamos caminando por un lugar completamente distinto, que es el otro lado de la playa, acá se llama Santa Mónica, y esta es la parte bonita. Todo está nuevo, ahí pueden ver el piso que está nuevecito, el malecón es espectacular, el pasto está cortado. No hay nadie fumando cosas extrañas que huelen raro. Todo es hermoso. Y está tan solo a 3 kilómetros del otro lugar que vieron que se llama Venice Beach. Esto es Santa Mónica. Y esto es The Georgian Hotel. Contrastes. A solo 3 kilómetros de distancia. Nada que ver. De aquel lado sentíamos que nos iban a robar hasta la camiseta. Y miren que nosotros venimos de un lugar donde está canija la cosa. Pero bueno, acá también pues hay sus cosas rudas. Y de este lado no, aquí en vez de oler a hierba, huele a perfume. No es que sea mejor o peor, simplemente es distinto. Habrá quien le guste el olor a hierba, hay quien le gusta el olor a perfume. Necesitamos comer ya. Y aparentemente vamos a comer aquí, que es un bar de ostras. Vamos a ver qué onda. Me muero de hambre. Bueno, así son las hamburguesas que nos vamos a comer aquí. Esa es una, esa es otra. La vegetariana, güey. Esa es otra que está por allá. Y esta es una que, según es vegetariana. La que me voy a ejecutar yo es esta que está aquí. Ya me la merezco. Bueno, nada más para que vean la medida, más o menos les voy a poner la mano para que se den cuenta de qué tamaño está la onda. Uf, ya comimos, cenamos. O sea, no fue como comida nada más, fue como cena. Está espectacular la tarde, tarde casi noche. Aquí pueden ver cómo estamos en medio de Santa Mónica. Estamos a 21 grados, está espectacular, no hace frío, no hace calor, la noche está ligeramente fresca. Ahora vamos a caminar porque necesitamos que se meta el sol para poder ver cómo vamos a grabar de noche. Porque tenemos que hacer algunas tomas de noche y vamos a ir al muelle que está para allá y en un ratito lo vamos a ver. Que es un muelle muy famoso aquí en Santa Mónica.
Y nada, pues ahora vamos a caminar un poco porque la verdad las hamburguesas estuvieron rudísimas. Yo estoy que me desmayo, pero está maravilloso aquí, es un gran lugar. Toda esta zona son restaurantes, hay de todo, japonés, chino, tailandés, hamburguesa, cerveza, de todo. Y pues en pleno verano está espectacular, maravilloso. Aunque no lo crean, es un viaje de trabajo. No parece, pareciera un viaje de placer. Parece que venimos nada más a disfrutar. Pero bueno, hoy es un día, digamos, ligero, porque venimos a estar viendo los lugares en donde vamos a grabar. Vimos a los actores. En los días rudos, pues van a ser el domingo y el lunes, que vamos a estar filmando desde muy temprano en la mañana hasta muy entrada la tarde. Van a ser más de 12 horas de estar trabajando. Y pues sí, pareciera que es un viaje de placer, pero en realidad es un viaje de trabajo. Y cuando uno disfruta tanto su trabajo, pues entonces se convierte en un viaje de placer. Esta es una de las tiendas de Apple más maravillosas que hay en Estados Unidos. O sea, hay unas otras que están muy padres, pero esta es una tienda espectacular. O sea, aquí pueden ver todo cómo está lleno de imágenes de la marca. Evidentemente, pues lo único que venden es la marca, pero es una tienda preciosa. O sea, el techo, la manzana en el fondo, esa que está ahí atrás, es una tienda divina. Yo cada vez que vengo a un lugar donde hay tiendas de Apple, pues no lo puedo evitar, soy adicto. Esta tienda en particular me gusta muchísimo, tiene un diseño espectacular. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí. No quiero comprar nada, no quiero comprar nada, ¡sáquenme de aquí! Este es otro lugar en donde podríamos filmar algo, pero este lugar en donde estamos se llama el Muelle de Santa Mónica y ahí, pues como pueden ver, lugares de comida, hay un arcade aquí para que la banda juegue, también acá hay unos hot dogs, hay juegos mecánicos como esa rueda de la fortuna que está ahí. Y para allá, de allá atrás, pueden ver que está pues donde veníamos caminando, que es pues toda la parte del malecón, ¿no? Como se podría llamar, como lo conocemos nosotros. Y acá atrás de mí, pueden ver, está la playa. Y acá están los juegos. Esto que está acá son los juegos. Entonces este es el Muelle de Santa Mónica. Aquí es muy probable que filmemos algo. También aquí se puede pescar. Hay mucha gente, normalmente es un lugar donde hay mucha gente. El muelle, como pueden ver, es de madera. Esto que está acá atrás es de madera. Está padrísimo, es enorme. Y pues vamos a ver si podemos filmar acá el lunes o... ya encontramos algo que andábamos buscando. Podemos filmar acá el lunes, tal vez para que haya un poco menos de gente, pero normalmente está muy lleno. Esa cosa de las fotos es una opción para que podamos grabar algo. Y aquí, pues como pueden ver, hay hartos sombreros de todos tipos, sabores, colores y matices seductores. Y ahí arriba, ese puntito que ven ahí atrás, es la luna. Es una zona pues bien padre, ya está un poco más fresco, pero igual no hace frío. Hoy es el día número 2, ya estamos listos para salir de scouting. Hoy tenemos que ir a Hollywood Boulevard y también vamos a ir a una cosa que le llaman el Distrito del Arte. Estoy aquí en el lobby esperando a que bajen todos para que desayunemos. El desayunador está como allá. Y vamos a desayunar y tenemos que salir. Otra vez el día está espectacular. Hace bastante sol, hace bastante calor acá en Los Ángeles. Y bueno, ahí vamos, filmamos mañana. Ya tenemos elegidos a los actores, chido. Anoche ya llegamos bastante cansados. Había sido un día muy largo, empezamos muy temprano como les dije. Y la verdad es que buscamos estacionarnos en donde hubiera, ¿no? El ballet del hotel es muy caro. Y entonces nos recomendaron que nos podíamos estacionar como en una calle antes o en una calle después. Esto que está aquí que pueden ver es un club deportivo. Tiene campo de golf, tiene un campo de práctica de tiro de golf, tiene canchas de tenis, alberca. Y pues como todo buen campo de golf, pues el pasto es espectacular. Entonces bueno, llegamos caminando. Aquí al lado hay un boliche que es probable que lo utilicemos como locación también para grabar algo. Es este que está aquí,
Es un boliche que está padre por dentro. Y bueno, ahora lo que voy a ver es si la camioneta sigue en el lugar en el que estamos, porque nos habían comentado que había unas zonas en donde no se puede uno estacionar porque llega la grúa y se lleva el coche. Entonces voy a nada más a checar que siga ahí, que no tenga ningún ticket ahí como de multa. Hoy, como les comentaba, tenemos que ir a ver un par de locaciones, a ver si nos da el día, porque aquí todo está muy lejos y hay mucho tráfico. Al ser hoy sábado, pues esperamos que haya un poco menos de tráfico, pero todo bien con nuestro transporte. Aquí está y parece que no tiene nada encima. Ya andamos aquí en la paseada por todo el... ¿Qué será? ¿Valle? ¿O qué es por aquí? La playa. Por la playa. Aquí estamos en la camioneta y aquí ya está nuestro queridísimo Alex, que va a ser el fotógrafo del proyecto. Y camarógrafo. Allá adelante está el señor director. Acá al lado está el señor director creativo. De este lado tenemos a Andrés, que es el asistente de dirección. Yo que vengo pues nomás a ver qué pedo aquí con esta onda. Y ahorita les voy a presentar a alguien que nos está acompañando, que es una persona muy importante, pero no se los voy a decir hasta que lo vean. Bueno, esta es una playa distinta a la que anduvimos ayer, nada que ver, no es Santa Mónica, no es Venice Beach, pero pues es parte de la playa. No sé cuántas millas hay de playa acá, pero es una locura lo larga y lo enorme que es. Entonces andamos buscando locaciones para poder filmar mañana en la playa. Aquí estamos. Ahora vamos a ver una de las partes que está en la playa. Estamos en una zona que está bastante chida y nos vamos a meter a la arena, lo cual no me simpatiza en lo más mínimo, pero pues ni modo. No hay nada peor que meterte a la arena cuando no vienes preparado para meterte a la arena. Y estamos con el señor Ed Harris. Un poco más alto que el señor Ed Harris original, pero podría pasar por él. Sin problema. Bueno, pues esta es la zona de la playa a donde nos están sugiriendo que grabemos. Aquí las playas son largas, 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 largas. Y entonces hay una parte ahí donde la gente puede estar en la bicicleta, patinando y así. No sé qué vamos a grabar acá, pero algo grabaremos. Ese que está ahí es el director de fotografía, que se está haciendo güey con su cámara. Yo creo que no está grabando nada. Y bueno, ustedes se preguntarán, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Si esto, a mí lo que me interesa son las motos. Bueno, pues ya les he contado en otras ocasiones que pues este finalmente es mi vlog. Y más que pensar en un motovlog, que es como los han bautizado, que es... Un motoblog es alguien que anda en una moto contando todo el tiempo cosas. Yo más bien lo que les digo es que pues este es mi blog, esto es lo que yo hago y además soy motociclista. Ser motociclista es una parte muy importante de mi vida. Y bueno, no todo tiene que ver con motociclismo, aunque está muy metido en mi vida, pues no todo tiene que ver con eso. Esto es algo padre, es una pequeña historia que les quiero contar de algo a lo que me dedico. No siempre hago esto, este es un proyecto especial y es por eso que les quiero contar eso. Es una parte, hacer esto es una cosa bien padre, dedicarse a esto es muy gratificante, es muy divertido. Como pueden ver, para cualquier otro podría ser unas vacaciones. Tiene cara de que es un viaje de placer, pero cuando trabajas en esto y te encanta tanto, como les decía anoche, pues se convierte en un viaje de placer. Trabajar con amigos, con gente que conozco, pues es... Es maravilloso. Y eso es lo que les quiero contar para que vean qué es lo que hago. Evidentemente, hasta el momento no hemos visto motocicletas, pero algo veremos de eso porque eso es algo que me acompaña todo el tiempo. O sea, qué envidia para la banda que vive aquí atrás. ¿No? De verdad, qué envidia para esa gente que vive aquí. Y esta es como esta cosa que les digo que... O sea, si los vas a tener para que puedas andar en la bici. Y pues no sé cuántos kilómetros de playa sean acá, pero es enorme. Esta es como otra zona en la que vamos a grabar mañana, que son como le llaman los canales de Venecia, pero acá de Petatiux en Los Ángeles. Y está pues espectacular.
Está padrísimo el lugar. Está verdaderamente bien bonito. Y aquí pues la gente que vive aquí supongo que no debe tener miedo de los moscos que los piquen y que les peguen la malaria o esas cosas que está, el virus del Zika. Ahora estoy en una cosa que le llaman el Distrito del Arte y hay, bueno, imágenes y cosas por todos lados para que la gente venga acá y se tome fotitos con las alitas atrás y hay murales y grafitis por todos lados. Y este lugar en donde estamos ahora es como una cooperativa que arman entre muchos artistas y pues aquí pueden vender sus cosas. No estoy seguro de poder grabar allá adentro, entonces por eso estoy grabando acá afuera. Si puedo grabar allá adentro me voy a meter y lo voy a hacer, pero si no, bueno, pues aquí lo ven y allá adentro hay mucho arte y está bien padre. Voy para allá adentro. Esa es una gran frase que podría aplicar a muchos bloggers que están en YouTube. No a todos, pero a muchos sí. Aspira a inspirar a otros y el universo tomará nota. Ya nos dejaron por andar ahí curioseando adentro de las tiendas. Se fueron y nos dejaron. Y ahora tenemos que caminar un buen rato. Pero seguimos en esta zona que se llama Distrito del Arte, que es pues una zona diferente de Los Ángeles. Hay unas cosas espectaculares como es. No, me pregunto cuánto tiempo se tardan en hacer una cosa así. Espectacular. Hace mucho calor. Este es el tipo de cosas por las que uno viene hasta acá a filmar. Pueden ver este mural y luego justo al lado está este otro. Y justo al lado está este otro. Y entonces cada uno de los murales se convierte en una locación distinta, digámoslo así. Estamos en el centro de la ciudad y para que no digan que este no fue un viaje con motocicletas incluidas, aquí hay una Harley Davidson que está bien bonita, miren qué bonito. Así que no fue completamente un viaje sin motocicletas, ahí está. Y lo otro es que en este lugar es como un mercado para comer, como el Mercado Roma allá en la Ciudad de México, nomás que este es más grande. Está padrísimo este lugar, hay comida de muchos formatos, incluyendo comida mexicana como esa de allí. Y también ahí se puede comprar como a granel, puedes comprar fruta, jugos, aderezos, verdura, carne, ¿no? Como acá. Hay como de todo, aquí se puede como comer de todo. Estos son lugares maravillosos en donde hay gente de todo el mundo, de todas las formas, colores. Se puede comer de todo, está padrísimo. Ahorita vamos a comer comida china. Morimos de hambre. ¿Qué hora son? 3:30 y no hemos comido. Este es el Paseo de las Estrellas en Hollywood Boulevard. Ahí pueden ver las estrellas. Ahí hay estrellas de un montón de personas que no tengo la menor idea ni quiénes son. Nita Naldi, Roland Lee, George Hicks. Estamos adentro del metro de la ciudad de Los Ángeles, que curiosamente se llama Metro. Y la estación pues está bien chida, la verdad. Y acá no hay cajeros, acá todo es con cajeros automáticos como ese. Los andenes, como esta es la meca del cine o algo así, en los andenes hay esas cámaras, está bien chida. No conozco a nadie, pero bueno, este es el Paseo de las Estrellas, hay estrellas todo para allá y todo para allá. Ahora estamos subiendo al observatorio porque puede ser que ahí filmemos nuestra última toma, la cierre del video. Solo que es de subida. Ahí pueden ver que es para arriba porque está muy lleno de gente y ya el coche no puede subir hasta allá. Entonces, bueno, vamos subiendo un poco de ejercicio. No viene sobrando en este día en el que hemos caminado. Como si fuera la última cosa que vamos a hacer. Vamos para arriba. Este es el observatorio. Aquí se han filmado escenas de algunas películas muy famosas como Transformers y así. La La Land también creo que anduvieron por aquí. Y pues la vista es espectacular. Está en todo el valle. Se ve padrísimo. Aquí pueden darse una idea de cómo sería nuestra toma final, porque eso planeamos tomarlo de noche. Entonces tomaremos de noche la ciudad toda iluminada y debe verse esto espectacular. Este es el observatorio. Ahí pueden ver el famosísimo letrero de Hollywood.
De todas las veces que he venido a esta ciudad, nunca había llegado hasta acá. Es más, ni sabía que existía. Bueno, no sabía que se podía subir. Pero la vista es maravillosa. Hasta acá está el observatorio. Y es un parque, ¿no? Como un parque nacional. Y un buen de banda viene por acá.